He pinchado. Recibido, Aiden. A boxes, a boxes. Recibido. Intentemos mitigar el daño todo lo posible. Listo, dale. Aún tienes tiempo de intentar conseguir puntos, Aiden. Recibido. Ocupas el 15º puesto. Ricciardo va por delante. El coche que llevamos delante nos saca 1,1 segundos. Tienen medios desgastados. Giovinazzi está por detrás de ti. Tienen medios desgastados. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Quedan 6 vueltas. Buen trabajo. Has ganado una posición.
Quedan unas 5 vueltas de combustible. El coche de delante va muy lejos, a 3,4 segundos. Le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así. Quedan unas 3 vueltas de combustible. Atención, última vuelta, repito, última vuelta.
Tenemos el 10º puesto, P10. Llevas delante a Kvyat. Peléale la posición. El coche de delante va a 3,0 segundos. Tienen medios desgastados. Albon viene por detrás. Hay menos de un segundo entre vosotros. Tienen duros desgastados. El líder nos saca 41,5 segundos. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Solo queda una vuelta de combustible. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Aquí termina este fantástico Gran Premio de Gran Bretaña con una gran actuación del equipo ganador. Magnífica carrera para el joven Aiden Jackson. Si puede mantener ese ritmo, le espera un futuro muy prometedor y duradero. Por descontado. Ese pinchazo le habrá dejado destrozado. Imagínate de lo que habría sido capaz si no le hubiera ocurrido eso. Pero hay que reconocérselo. Apretó los dientes y siguió adelante. ¡Qué destreza! No quiero decirlo mucho por si acaso, pero parece que a Aiden Jackson de Racing Point le va cada vez mejor. No le quiten el ojo de encima. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes.